Vino Amadona y lo eno aleno más y adeno con en aleno más y adeno con eneo. Empezamos el ticún latín utren, quiere decir el 32, como la palabra corazón, lef. Dice Bereshit ma'amar katbah lechola veyu kelil teren dipurin anochi velo yelecha deitemru vidibura hada betarvayu inundre mizin bemilat Bereshit beginda Bereshit ay alef bet reshit alef bet alef anochi בית לא יהיה לך בכל הבאה אחד בית ויהיו בית מבראשית איסו עשי בראשית בראשית este primer tema verdad es lo primero de todo y él incluye dos palabras verdad y dos mandamientos dos enunciados de los 10 mandamientos. Anoji veloye, quiere decir, el primero, yo soy Hashem, y no tendrás otros dioses. Como está dicho, en un solo mandamiento, en un solo enunciado. Y los dos son, están los dos, insinuados en la palabra Bereshit, debido a que así, Bereshit, la palabra Bereshit, la puedo dividir en Aleph Bet Reshit, ¿verdad? El uno y el segundo, el primero y el segundo, Reshit es lo primero, del primero. Aleph Bet, Aleph es Anoji, ¿verdad? Anoji, yo soy Dios, etc. Bet, el segundo, lo yeleja. Y todo está en una sola letra que es la bet. Porque la letra bet vale dos. Y quiere decir que todo es dual. ¿Verdad? Porque uno es, Anoji es el prototipo de las mitzvot positivas. Y lo yeleja, que no tenga otros dioses, es el prototipo de las mitzvot restrictivas. Ese es el bet de Bereshit. ¿Ok? Esta es la letra B de Bereshit, de Javif. Amare. Amare Azar. Bejiman de Itle Abda Beapikle Leheru Mishabude. Itle Lerbone Leshabbeha Garme. Bemakuta Leheru Leabde. Beji Kushabirhu de Amar Le Abraham. Higer Yezer Ahabihule. עיד לשבחה גרמה כמה זמנין אשר הוצפיך ממצרים אמר לי רבי שמעון הכי הוא ודאי אבל החל המשבח קושה בריחו גרמה דאפיק לא מנגלותה אלא חמשין זמנין עדכיר באורייתה יציאת מצרים להשתמודעה בדרגה דאפיק לא דהו יובלה דתמר ויובל היא שנת החמישים שנה בין נון חמשים תרעים דבינה דהתמסרו למשה בסיני ברחה דלה התמסר להתמסר לב ובגינדה עדכיר חמשים זמנים באורייתה יציאת מצרים אמר הוודאי התיישב דעתאי Entonces dijo Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿acaso el que tenga un esclavo y lo saca a él a libertad, lo pone en libertad de su esclavitud, tiene su amo, tiene que alabarlo, y es lo, la donó le Shabbeah Atzmo, ¿acaso le puede decir su dueño que tiene que alabarlo a él mismo? Cuando lo saque a la libertad. ¿Verdad? ¿Acaso a Kadosh Baruj Hu, que le dijo a Abraham que tú vas a ser extraño, extranjero, tu simiente en una tierra ajena que va a ser Egipto, acaso él se lo avisó?
Entonces hay que alabar a Él mismo muchas veces, porque me sacaste de una tierra de Egipto. ¿Acaso tiene que hacer eso? Le dijo Rabbi Shimon a su hijo, así es, seguro, pero acá no está alabando a Kadosh Baruj Hu a sí mismo, que lo sacó del exilio, sino está dicho 50 veces, recuerda la Torah, la salida de Egipto, 50 veces. Para que esté bien claro y bien reconocido en el nivel que lo sacó a ellos, que es Yovel. Yovel, que es cada 7 años Shemitah, año sabático, 7 veces, 7 años sabáticos, 49, es el año de la redención total de todos los esclavos, que está dicho en él. Yovel y Shenata Hamishim Shana. El Yovel es el año de los, ¿de qué? De los 50 años. Y son 50 portones de la Biná, del entendimiento de la Shejiná superior, que fueron dados a Moshe en el monte Sinai, aparte de uno que no le fue dado. Le dio 49 menos uno. Y por eso recordó Hamishim Peamim, 50 veces en la Torá la salida de Egipto. Y dijo, Amar, y dijo, Arevadai, y Diashevadati. Ahora con eso tú me tranquilizas, no vaya a creer lo que yo creía. Van Elohim, Acherim, Ilen, Memanana, de Shafin, Umin, de Samahel, Benachash, Aain, Bet. Beginda Yehiv Kucha Berihu Oraita Mimina, Diu Geset Umisemala, Diu Kebura, Dehitva Shavain Anpim Leshezava, Meshavaine Umine, Behoraita Idyeivad Mimayave Esha, Dehinun Terene, Leshezava Israel Misamahel Benachash, Dehinun Mimayade Esha, Ubegina Yuditemar, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולקובל שבעין ומין שבעין נפש, ומן דעבר על שבעין אנפין באור הייתה, ותאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שלטין שבעין ממנן בעומין דייצר הרע, על שבעין נפש, כן, דאיוס, Mihem Elohim Aherim. ¿Quiénes son ellos? Los otros dioses. ¿Acaso hay otros dioses? Son los encargados, los ministros de los 70 naciones. Isamael y el Nahash son Ain Bet. Son las 70 naciones. Más 70. Más. Samael y el Nahash son dos más 72. Por eso es dicho, por eso dio a Kadosh Baruj Hu la Torah con la derecha, que es Geset, y con la izquierda, que es Geburá, que es rigor, con la derecha bondad y la izquierda rigor, que en ella hay 70 maneras de ver las cosas diferentes. ¿Para qué? Para salvarse de las 70 naciones. Y la Torah fue dada de agua y de fuego, que también son dos. La Torah oral es el agua. La Torah escrita es el fuego. Para salvar a Israel de Samael, ¿verdad? Y del Nahash, que son de agua y de fuego. Y por ellos, fue dicho, no tendrás otros representantes, no otros dioses, sino otros representantes, parte de mí. Y por eso las personas creen que solamente idolatría es o no, otros representantes. ¿Qué fija mi vida como prioridad? Y por eso las 70 naciones son 70 nefesh, 70 almas. Y el que
el que transgrede las 70 rostros de la Torah, que está dicho sobre esto, no tendrás otros representantes aparte de mí. Sobre ellos van a gobernar los 70 encargados, y las naciones del Yetzer Hará sobre las 70 almas del pueblo de Israel, que son las que salieron a Egipto. Bejama gilgulim yetun lebar nash al jovinilen, bibla hazar bar nash, betiufta vehilen gilgulin, augufa nahit bahabaddon, gilgula katmaha itstabba, begavan hivar verachiv nafsha besusia, hivra de yugufa, him hazar betiufta itemar be, miyuchata hem. השנים בקשלק ילבינו, ואם לב יתן בגלגולה תניינה, ברחי וסוסייה צומקה, ואם חזר בתיובתה, יתמר בחובה דילה, אם ידים וחתולה, כצמר יהיו, ואם לא, יתחזר יתגלגל בגלגולה תליטה, ברחי וסוסייה ירוקה, Pedagufa, hablando de los gilgulim. Y muchos gilgulim, muchas reencarnaciones van a venir a la persona sobre sus pecados. Si no regresan las personas en Teshuvah, de esos gilgulim, este cuerpo va a bajar a la perdición. Le dice claro. Oh, qué bueno, qué tzaddik. Eso Teshuvah, perdición. Tiene que volver otra vez, sea quien sea. Y en esa época era más estricto, ¿no? Había gente que estaba más pegada que ahora. Ahora, el primer Gilgul va a venir como con tzeva, va a venir de color blanco y va a estar montado la nefesh sobre un caballo blanco, que es el cuerpo. Sí, está blanquito. Ibericul está blanquito, inmaculado, como se dice. No tiene mancha. Sí, regresa en Teshuvah, está dicho sobre él. Se dice, son sus pecados como Kashanim. Entonces, como la... Si son los pecados como los pecados viejos que hizo antes y no hizo Teshuvah, entonces va a ser como la nieve, se van a blanquear. Y si no hizo Teshuvah, va a venir en Gilgul Sheni, el segundo Gilgul, reencarnación, me va a estar montado sobre un caballo rojo. Y si retornó en Teshuvah, ¿rojo qué es? Tin. Lo va a tener ahí en la lupa. Está en rojo, rojo, rojito, está en din. Din. En rigor. Y si retornó en Teshuvah, será dicho en el pecado de él, si jodé Teshuvah, si tus pecados están tan rojos como este Katola, Katzemeriyu, vamos a, ¿cómo se llama esto? A emblanquecerlo como la nieve. Veimlo, y si no, Hazar otra vez Chuba, regresa otra vez en reencarnación, en tercer Gilgul, y va a estar montado sobre el caballo verde, verde Tiferet. Y ese es el cuerpo. Ya lo que es verde. Cuerpo. No marciano, sino verde. ¿No? O si ve uno verde, ya sabe que no es un marciano, uno que viene a tercer guía. El loro, los matices de la negra. Viene el loro, ¿no? ¿Qué similitud tiene eso con los matices de la negra? La negra, la llaga. Cuando se ponía roja. No, pero es la misma vida. Pero es que tiene una similitud.
No es la misma vida. Eso para darte, eso la llaga y todo. Los colores son iguales. Esos son para darte oportunidad para darte Yeshua la misma vida. Pero estos son si no hiciste, a pesar de todos los medios que no hiciste, entonces, pues la persona dice tiene que irse. Cuidando Shabbat, Kashrut y todo este mundo, tiene que irse. No hay otra manera. No va a ayudarle nada más. No hay otra cosa que lo va a ayudar. Y pueda toda su fortuna. No lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque no tiene corazón. Porque creo puras velas, ¿sí? Tiene que hacer todo. La cosa no es fácil, el Kadosh Baruj Hu. La pone fácil, nosotros no la aprovechamos. Veinud, Mazal, Arié, Mazal, Shor, Mazal, Nesher, Dalayu, Itemar, El Kol, El, Yif, Al, El, Pama, Yim, Shalosh, Im, Gaber, Beim, Shalosh, Ele, Lo Yasela, Lenafsha, Bitlat, Gilgulim, De Avitla, Sheher, Kesud, Veona, Piatzea, Hinam, El Kasef, ועל שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו ועל ארבעה דהי הוא מזל אדם לא אשיבנו ואלה יקלקלו ליסע estamos en el signo astrológico de Arié del que es león del león y del shor del toro Tauro y Leo y el del Nesher águila. Sobre ello está dicho, él, con él y al él, ellos, ¿verdad? Ellos. Todo esto va a actuar él. Pamayim, Shaloshim Gaber. Tres, él es que, él es Rahamim. Y él es lo contrario a lo. No. Quiere decir, cuando no hace Teshuvah, otra tiene que venir él. Retornar las palabras y volver como él de Rahamim, verá, de Gesed para hacer otra vez. Entonces va a ser Peamim, Pamayim, dos veces, tres y más, Ingaber. Y si tres veces no la hace, irá, como dice en la Parashá, ¿verdad? En tres Gilgulim, ¿no? ¿Qué hace? Esa Mishpatim, ¿verdad? Todos los Gilgulim están Mishpatim. Y tres veces no lo hizo, entonces, ¿qué pasa? Se le da el resto de su cobertura, que es el cuerpo, Be'una. Be'atzea Hinámica, se saldrá ya libre, sin plata. Por eso dice, por tres pecados Israel, y por el cuarto ya no va, no te voy a retornar. Por el cuarto no va a venir en Gilgul, como persona por lo menos. ¿Qué va a venir? ¿Un animal o una piedra? Animal, si tiene animal kasher, tiene suerte. Si no, va a venir en planta. Si no, va a venir en mineral. Entonces hay que hacer Teshuvá. ¿Para qué esperar otra vida si se puede hacer ahora? ¿Y cuál es el cuarto? El signo astrológico es Adam. Persona. Lo ashibeno, sheloye kalkeluoto. ¿Para qué no lo va a volver otra vez como cuarto? Para que no le echen a perder. Este dio tres oportunidades. No echa a perder. La cuarta la va a echar a perder. אבל לצדיק היה ועושה חסד לאלפים, אלפים ודאי, תלת גלגולים, ויהודו רווח, תבינה, תלת אלפין, דיינון אלמין, דכסופים, ולמאן לאוהביו ולשמי מצוותיו, לחייביה, דהינעו, לה יחזרו בתיופתה בתלת גלגולים, אילן, יתמר בהון, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב המה. אמר רבי, אם כן אנה נחית, אלא שבע ארעין, אינון וסלקין, לשבים לקובל, שבעים נפש, ושבע ארעין, אינון ארץ אדמה, ארכה, הגאי, צייה, נשייה, תבל, דהינון שבע, מדורים דגיהינם, ההיא נפשה, אלא חזרה ותיופתה בהילן תלת,
נחית לה קודשה בריחו, למד דורים, דגיינם אילן, ותמד התנשי לדרי דרים, וימעו צדיק יתמר בה, כשבע יפול צדיק בקו, אמר לרבי אלעזר, וימעו צדיק עמי דחית המן, אלא בגין דאפקה, מתאמן כל נפשה בנפשה, מילן דערערו, בתי הובטה ומתו, בקצרות שנין, והוא טרח בגיני דאיהו, מאמר כתבה, דאיהו בראשית. פרו, לא צדיקים, כעסם חסד, כעסם בונדת לאלפים, המוצ'ה פרסונס. כמו פה עסם בונדת מוצ'ה פרסונס, הוא יהיה פסיל. Internet, conferencia, ahora que puede hacer mucha prostitución, ahora puede hacer bondad muchas personas. A la fin, Badai, miles. Sobre los medios. Ay, ¿por qué? Porque van a venir en tres Gilgulim. ¿Cuántas personas nos van a beneficiar en tres Gilgulim? Por eso dice, gana tres, los santiquín gana, vienen una vez como hombre, otra vez como mujer, otra vez como cohen, ya ganaron todo. Entonces, a la fin. Shem olamot shel kisufim, son olamot, son mundos muy buenos. ¿Para quién? Lehoavav shomrei mitzvotav. A los que aman a Kadosh Baruj Hu y que cuidan sus mitzvot. Pela reshaim, a los malvados, los pecadores, que no van a regresar a Teshuvah por sus mismos argumentos propios, hay muchas excusas para no hacerlo. Va a venir en tres veces lo gilgulim. Y va a ser dicho en ellos, y yo que haré que se pierda esta nefesh por dentro de su pueblo. Dijo, Rabbi, mi rabino, Rabbi Shimon Bar Yochai, si es así, ana yoredet, entonces va a bajar. Ela, si no, siete tierras hay. Hay siete raquías, ¿verdad? Para subir firmamento. Y también siete tierras para bajar. Para abajo y la tierra. Que son... Y suben a 70. Porque cada siete tiene 10 niveles. Que son a la Shivin Nefesh. Igual, que son igual valor de las 70 almas que hay. De almas primigenias. Y siete de estas tierras son... Eretz, la primera es Eretz. La segunda es Adamá. La tercera es Arca. La cuarta es Gai. ¿Qué es Salmavet lo dirá que está ahí Madir? ¿No decimos eso? ¿Qué es Salmavet? Cuando se va la persona. Claro. Gai, Gai. Otra es Silla. Ahí la encontramos por allí, ¿verdad? Neshia es otra y Tevel es otra. En todas las va a encontrar en los Teilim. Y son los siete departamentos del Geinom, del infierno. Ese alma que no retornó en Teshuvah de estas tres oportunidades que se le dio, lo bajan a esta. Y a Kadosh Baruj Hu, ¿a dónde lo baja? A estos departamentos de Geinom. Y ahí es olvidada esta alma de generaciones en generaciones. Wow. Ahí olvidada esa alma. Tirada. Como el que lo metieron preso y no se acuerdan de él. Por no hacer teshuva. Entonces, ¿quién es más amigo tuyo que tiene tu teshuva? No, que este me prestó, que este me regaló. Que gaste teshuva. Que te obliga a hacer teshuva. No, pero va al infierno. Ah, exagerado. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Fundamentalista, ¿no? ¿Cómo se llama? Talibán. No, pero está haciendo el mejor bien que hay. Como el médico que te dice, mira, está enfermo, necesita esto, ¿no? ¿Qué que te diga? Toma una tamel nada más. O toma una camó, una tamel, lo que sea, ya, una aspirina, ya estaba curado. Tiene que decirte la verdad para que te cure. Si no, ¿cómo te va a curar?
Y si es tzaddik, está dicho sobre él, que siete veces caerá el tzaddik, no siete veces, siete se caerá el tzaddik y se levantará. Le dijo Rabbi Elazar a su papá, y si es tzaddik, ¿por qué baja? ¿Por qué baja si es tzaddik? ¿Por qué tiene que bajar a esos lugares? ¿Para qué? Para sacar de ahí kol nefesh be'enu she'ir y rubetshuba umetu bekitzut shanim. Para sacar, el tzaddik tiene que bajar a esos lugares de Geinom. A recuperar. Para sacar a esas neshamot que murieron con ganas de hacer teshuva, pero no lo lograron. Y murieron a temprana edad. No les dio tiempo a hacer teshuva. Pero a un señor 70, 80 años. No, ante los 60. Ante los 60, porque si llevar a los 60 hay que hacer la fiesta del caret. Claro. Porque ya te libraste el caret, entonces ya. ¿Entiendes? Ya un señor mayor, ya no le puedo decir eso. Mira, porque. No, yo estoy acostumbrado, dice el señor mayor. Bueno, te va a acostumbrar después al gay, no, quiera o no quiera. Es así, es crudo. Oye, eso. Beu toreach bishvilo. Entonces viene este tzaddik y empieza a esforzarse por cada alma y a la próxima tzaddik. Y es más fácil hacerlo en este mundo, ¿verdad? Esforzarse porque las demás personas conversen que hagan este shubá. Si la persona no le da la cabeza, ya no, ya estoy acostumbrado a esto y hago esto, estoy acostumbrado a esto. Ay, pobrecito, ya, ¿qué va a hacer? No puede más pedir de él. Por eso, Mahamar Rishon, por eso ese es el primer artículo, la primer tema, Rishon, que es Bereshit. El Bereshit lo primero es hacer teshuva. Más nada. ¿Cuál es la primera verajá de las peticiones de la Amidá? Harotze bichuva. Porque la primera es del esquema fijo. Las tres primeras y las tres últimas. Pero la primera que es de las peticiones diarias son Harotze bichuva. Más nada, porque con eso te salvaste todo. Con eso necesitas refaeno, no te necesitas refuá. Con eso necesitas parnasá. Con eso la gente, mira, yo quiero parnasá. Vamos a pagar, vamos a abrir el arroz de cuero, Shoshana. La primera no. Hazte shuvá y listo. No, pero esa no es parte. ¿Pero para qué tú quieres el DAT? La viejona es correcta. ¿Pero para qué quieres el DAT? Correcto, Hazakuro. ¿Para qué quieres el DAT? ¿Para qué quieres el DAT? Si no es para Teshuva. Ahora, ¿para qué la comprensión? Para poder ser para Teshuva. Pues si no, no, ¿para qué quiere? Para ser refuá no quiere comprensión. ¿Para qué? Para ser Teshuva. Para conectarme a Kosh Baruj Hu. Ese es el DAT que uno quiere. Jochma, Bina y DAT. ¿Para qué? Para conectarme a Kosh Baruj Hu. Jabat. Jabat, pero con... Baruch Hashem de Olam, amén, ve amén.